Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro canal comohacer.com, el canal donde hacemos tu vida más fácil con soluciones sencillas. En este video exploraremos cómo puedes desactivar el número de reacciones en Facebook, brindándote más control sobre la visibilidad de las interacciones en tu contenido. Por eso, si estás listo, comencemos. Bienvenidos a comohacer.com. Las reacciones en Facebook son una forma rápida y fácil de expresar emociones en publicaciones, ya sea con un me gusta, me encanta, me divierte, me asombra, me entristece o incluso me enfada. Sin embargo, en ciertas circunstancias es posible que desees ocultar el recuento de reacciones en tus publicaciones o en las publicaciones de otras personas. Ahora, si no sabes realizar este proceso, presta mucha atención que te lo voy a enseñar de forma fácil y efectiva. Muy bien, lo que haremos precisamente es dirigirnos a nuestra aplicación de Facebook. Y una vez que estemos allí en Facebook, vamos a irnos a nuestro perfil o a las tres rayitas que se encuentran en la parte superior derecha. Estando allí, vamos a irnos ahora a las configuraciones, ya sea tocando el engranaje o simplemente dándole en la parte de abajo donde dice configuración y privacidad, y luego le damos donde dice configuración. Una vez que estemos allí en la parte de configuración, vamos a bajar y hasta donde dice preferencias, vamos a tocar la sección que dice preferencias de reacciones. Tocamos allí. Y cuando estemos allí en estas configuraciones, vamos a ver la opción que dice ocultar número de reacciones. En este caso está en la de las publicaciones de otras personas, que en este caso no verá el número total de reacciones de las publicaciones que los demás compartan en la sección de noticias, las páginas, en los grupos. Vamos a activarla. Pero también tenemos la opción de en nuestras publicaciones, a donde los demás no van a ver el número total de reacciones de las publicaciones que compartamos en nuestro perfil. En este caso vamos a activar esta opción. En este caso, si queremos buscar de una forma más rápida las opciones de preferencia de las reacciones o el número de reacciones, lo que vamos a hacer es buscar la lupita. Bueno, en esta no es. Vamos a ingresar a las configuraciones. Vamos a ir a configuración. Tocamos en la lupita, bueno, esta tampoco me sigue siendo, vamos a dar en configuración y aquí está, muy bien. Aquí sí colocamos en buscar configuración, colocamos reacciones y ahí tenemos preferencia de reacción y ocultar número de reacciones. Le damos en cualquiera de las dos y nos va a llevar a la configuración que teníamos anteriormente. En resumen, desactivar el número de reacciones en Facebook te brinda más control sobre quién puede ver las interacciones en tus publicaciones, ya sea que desees mantener la privacidad de tus publicaciones o simplemente prefieras no mostrar el recuento de reacciones. Facebook ofrece opciones para ajustar la visibilidad de las interacciones en tu contenido. Al seguir los pasos mencionados anteriormente, puedes desactivar fácilmente el recuento de reacciones en tus publicaciones o en las publicaciones de otras personas, brindándote así una experiencia más personalizada en la plataforma. Recuerda revisar periódicamente tu configuración de privacidad para asegurarte de que se ajuste a tus preferencias actuales. No olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo video. Adiós.